La verdad que estamos muy contentos, como te decía recién, con la repercusión, la rendición que están teniendo. Ellos están muy motivados porque realmente es un dinero que a ellos les entra, que nosotros recibimos esas inquietudes a lo largo de todo el año, de necesidades de los clubes, de las escuelas y demás instituciones de la localidad, y que les hemos generado, por así decirlo, alguna especie de negocio a su favor. Y realmente están muy contentos, estamos muy contentos con la venta. La mayor cantidad de ventas se está haciendo por intermedio de las instituciones. La entrada de un baile hoy en la localidad, de una banda mediana, está entre 5 y 6 mil pesos, hasta los 7 mil pesos. Las bandas que van a estar tocando después de la fiesta de la pelota, que hay un baile muy grande, está alrededor de los 9 mil pesos. Y la entrada de estos dos artistas que Belville trae en esta ocasión, para esta edición de la fiesta de la pelota, sumados los dos, están entre 20 y 25 mil pesos, no menos de eso, no menos de eso. Por lo tanto, consideramos que realmente es muy accesible y, como te dije al principio, hay muchas posibilidades de pago. La gente que quiere disfrutar o tener una posibilidad de cuotas lo puede hacer directamente en la caja de la Muni, pero hasta aquí también por ahí no ha quedado claro. Las personas discapacitadas entran sin cargo, los menores de 12 años entran sin cargo. Y los adultos mayores que estén jubilados también entran sin cargo, por lo tanto, es el universo de personas que termino pagando la entrada, también es muy pequeño. Y vuelvo a reforzar lo mismo: el dinero vuelve a cada una de las instituciones que vendieron estas entradas o este derecho.